preguntaron cuando dispararon. Millones miramos, a cientos mutilaron. En tus ojos busco lo que se llevaron, pedacitos de luz de mi pueblo hermano. Jamás se esconde. Aquella mañana Gustavo fue y volvió sin sus soles. El tiempo determinará la justicia para los hombres. Han venido a cegarnos con cruel castigo, esto no tiene nombre. Que no alumbra nada, si es que lanzo esta tonada, mi voz quedará borrada. Si es que hoy junto a la manada, mañana vendrán granadas. La dignidad se encuentra mutilada, pero no bajará la guardia hasta que encuentre su morada. La gente dio el final a esta gran boconada, y aunque suene literal, les ha costado un ojo de la cara. Ojo por ojo dicen las murallas, en la primera línea niñas y niños como Gustavo paran las balas. En Chile, un 18 de octubre, se alza en las calles la voz de todo un pueblo para luchar por dignidad en contra de tantos años de abusos e injusticias. La respuesta a esto ha sido solo represión, tortura, cárcel, muerte, la violencia salvaje contra su propia gente. La muestra más descarnada ha sido la mutilación ocular. Los casos suman más de 400 y la cifra sube día a día ante la mirada horrorizada del mundo entero. Seguiremos luchando en este despertar. Nuestros ojos serán los suyos. Viviremos a pesar de la oscuridad. Juntos venceremos y seguiremos.